Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de la gestión de proyectos basados en metodología PRINCE2. Mi nombre es Arturo Díaz, soy ingeniero de telecomunicaciones con más de 10 años de experiencia y actualmente me dedico al ámbito de la consultoría y a la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Y para empezar, pues quería mostrar un informe que realizó Axelos, que es la empresa certificadora de PRINCE2 en 2019, donde, como podemos ver, la mala comunicación, según los expertos, es el mayor impedimento para que un proyecto salga bien. Además, tenemos otros impedimentos, como pues son pues, cuando los presupuestos poco realistas o cuando se cambian las expectativas del proyecto. Por tanto, si se realiza una buena gestión, tanto a nivel de tiempo como de expectativas, pues así evitaremos desafíos y tendremos más posibilidades de que nuestro proyecto sea realizado con éxito. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Pues básicamente es la introducción a la gestión de proyectos, entender el concepto de proyecto, y lo vamos a hacer mediante la metodología de PRINCE2 y sus beneficios en la adopción dentro de nuestra organización. Además, pues aprenderemos los pasos básicos para obtener las certificaciones de Foundation y Practitioner. ¿Cómo vamos a estructurar el curso? Pues lo vamos a estructurar de la misma manera que PRINCE2 estructura su metodología, con unos 7 principios que se deben cumplir para poder decir que estamos gestionando el proyecto con metodología PRINCE2, con un bloque de temas donde veremos los aspectos que todo proyecto debe tener en cuenta, unos procesos, es decir, desde la puesta en marcha del proyecto hasta su cierre, y por último, la adaptación de PRINCE2 al entorno de un proyecto. Y ya para comenzar, pues la pregunta es, ¿qué es PRINCE2? Pues básicamente es la gestión de proyectos en un entorno controlado. Pues es un método estructurado para gestionar proyectos que se basa en experiencia y contribuciones de organizaciones, project managers, etcétera, y que se puede aplicar a cualquier proyecto sin importar la escala del proyecto, el tipo de proyecto, organización o ubicación geográfica y cultural. Los beneficios de adoptar esta metodología, pues directamente es la flexibilidad a la hora de tomar decisiones, la implicación de la dirección y también la revisión de la justificación comercial de los motivos del por qué se hace el proyecto. Y bueno, como comentaba, también vamos a ir comentando sobre las certificaciones de PRINCE2 del Foundation, que certifica el conocimiento de la terminología y metodología PRINCE2. Es un examen, ¿vale?, tipo test, que se realiza sin libro, ¿vale?, para ir verificando el conocimiento de la metodología. Y luego tenemos la certificación de Practitioner, que certifica la capacidad para gestionar proyectos según la metodología PRINCE2, para la cual, para esta certificación, necesitamos habernos certificado en Foundation. Es un escenario concreto de un proyecto determinado y en este caso ya se puede realizar con libro. De acuerdo, iremos comentando en cada uno de los bloques, iremos comentando sobre ambas certificaciones. Es muy importante, iré mencionando también terminología, cambiando terminología español-inglés, porque decir que ambas certificaciones son en inglés, entonces es muy importante el revisar, el estudiar el curso, la terminología en inglés. Y hasta aquí este vídeo sobre la metodología PRINCE2, que espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta metodología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.